Así es, Chivermanos, una vez más los niños de la Sub-17, campeones de esta clausura 2021. Séptima ocasión que el rebaño en esta división es campeón. Y con goles de Enrique Ledesma al minuto 11 y de Leo Sánchez al 54, derrotaron 2-1 a los rojinegros del Atlas, que habían adelantado desde el minuto 2. Y el Estadio Jalisco fue testigo, una vez más, de un título de Chivas. Muchas felicidades, muchachos, y los esperamos en el primer equipo. En cuanto a los rumores de refuerzo, continuamos con Eric Aguirre, que parece cada vez se aleja más de Chivas. Y es que ahora, tras el interés del rebaño, Tigres y Monterrey se han sumado a la puja. Sin embargo, Pachuca parece que prefiere esperar el desempeño de él en los Juegos Olímpicos para tratar de colocarlo a un mayor costo en el mercado europeo. Cabe señalar que Chivas tiene un pago por el pase de Víctor Guzmán de 3.5 millones de dólares desde el año pasado. Aquí cabe esperar a ver cómo negocian todo el dinero como qué jugador. La nueva cara en estos rumores de refuerzos del rebaño es Marco Fabián de la Mora, quien tras su pobre desempeño con los Bravos de Juárez, está muy dudosa su renovación con el equipo y ya se le coloca como refuerzo del rebaño. Se nos viene la final femenil y tanto Caro Jaramillo como Jocelyn Montoya coinciden en que este es el Chivas más fuerte que han visto. La unión del equipo es su fortaleza y confían que en su estadio y con su gente lograrán sacar una buena ventaja para llevarse a Monterrey y traerse el título frente a las Felinas, que claramente son las favoritas para llevarse este título. Confiamos en ustedes, muchachas, y queremos el segundo título de la familia. Por el momento es toda la información que les traemos de Chivas. Los invitamos a suscribirse y darle a la campanita para que no se pierdan nuestros futuros videos. Soy Eduardo Meléndez y los espero aquí en el próximo video de Soy Chiva y Qué al momento. ¡Arriba las Chivas!